el remate en cualquier pelota detenida. La Roma manda 6 en cada una de ellas. Va a llegar el servicio, la pelota que va a llegar directa o no, le va a pegar, pierna derecha, arriba está López. Tenía tiempo, tuvo espacio, así lo encontró Candreva, estuvo cerca de llegar el primero. Le pega muy bien, lo conocemos perfectamente este jugador, el recorrido hacia adentro de la cancha. Estaba marcando perfectamente el pase filtrado, pero nunca llegó a la zona deseada. Quita Rabián Quirillas el frente, lo bajaron, aquí hay falta, a ver si no llega tarjeta amarilla. A ver si no llega tarjeta amarilla, ya viene sobre Maya Yoshida, me parece será. Estaba marcando perfectamente el pase filtrado, pero nunca llegó a la zona deseada. Quita Rabián Quirillas el frente, lo bajaron, aquí hay falta, a ver si no llega tarjeta amarilla. A ver si no llega tarjeta amarilla, ya viene sobre Maya Yoshida, me parece será. Se acabó la primera mitad, 45 minutos exactos, ni un instante más. Para al menos estar 15, 17 o hasta 18 minutos un poquito tranquilos. Tenían la esperanza de que hubiera dejado de llover, no fue así. Roma quería ir hacia el frente, también las recuperaciones ahora de la Sampdoria con Candreva, va a ser tarjeta amarilla, me parece. Tarjetita amarilla. Llegará para Bruno Pérez. Poste, está Carzor también en el pico del área. Quitarrián el servicio buscando con Pellegrini. Cortó la defensa y la va a tener hacia el frente. Tommaso Gelo llegó tarde. ¿Qué dice el árbitro? Que va a ser de tarjeta. Que va a ser de tarjeta. Ya están amonestados los dos laterales de la Sampdoria. El cobro está adelantado, Diego, pero se va a meter habilitado. Aquí llegó el servicio, segundo poste, el remate de Smalling. ¡Palo ya afuera! Smalling la tuvo, pero se fue a dar al travesaño la pelota. Y terminó fuera. Otra vez Pellegrini, el servicio que no llega. El joven Villar. Y aquí el remate con la cabeza muy incómodo porque no toma la pelota arriba, sino ya bajando. El futbolista inglés, pero qué bien la cambia, la cruza. Mira, iba a ser muy ya la toma gol. Abajo. Muy de cabeza hacia el centro, se la regalaron a la Sampdoria. Tocaron para Valerio Berre, Berre con Gagliarella, metió el taconazo. Hay falta, pero hay ley de la ventaja. Si meten el cambio de juego puede ser interesante, pero ya detuvieron el camino de la jugada. Y cuando vienen los cambios, más vale tarde que nunca, ¿no? 62 minutos y empiezan las modificaciones. Cuidado con Smalling, la pelota que vuelve, que viaja. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? Sacó la defensa, pero le va a quedar Edin Dzeko. Dzeko la quiere levantar, segundo poste. Smalling otra vez la busca, el disparo de larga distancia. Le había quedado atrás a Mancini. El arco se aplicaba o no, porque le quedaba mucho espacio al armenio. Izquierda, derecha, diestro, siniestra, engancha hacia adentro y después metió el servicio en el área. La quiere Edin Dzeko, la va a bajar de cabeza. Lorenzo Pellegrini le va a pegar. Cerca nada más. Y viene la Roma al abordaje del área chica. Como puede la saca Audero desde atrás. Mal remate, cabezazo Audero otra vez. Todavía Smalling, quien la termina sacando, la defensa. Contra Dzeko me parece a la distancia. Primero el manotazo de Audero. Y aquí en el recentro, sí es Dzeko. Exactamente, no había mejor jugador al que le pudiera caer la pelota. Y viene el manotazo de Audero que hace su chamba. ¿Se va Cristante? ¿Quién se va? Se va a Villar. Entra Cristante. Sí. Correcto. Ahí para que le apuntes con tu. En el campo se va uno de los amonestados. También es interesante ir viendo cómo puedes controlar la izquierda, donde Beretú ya abrió para Pérez. Pérez tiene cerca, quita Rian, tira la bicicleta y tira de la pelota. Qué buen recorte, van a levantarla al área. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza? La tiene Cardón. El holandés, pero no fue con la mejor dirección. Y la Sampdoria quiere responder. Diagonal retrasada dentro del área. La tiene Candreva. El remate atrás, el guardameta. Todavía la oportunidad. Hay posición adelantada. Ya se señala la infracción. Pero antes la tuvo la Sampdoria. Tuvo que aparecer López. Bruno, izquierda, derecha, diestra, siniestra. Tiene dos encima. Por eso Quitarrián aparece para darle a Cristante. Cristante ya extendió para Carzorp. Carzorp con el servicio. ¿Quién remata? El disparo. ¡Gol! ¡Gol de la Roma! Adentro, séptimo gol en la temporada.
pero ha llegado el gol de la Loba. ¡Qué bien definió Edin! ¡Qué bien definió Dzeko! 1-0 lo gana la Roma. Golazo, golazo. ¿Cómo le gana al frente a Colli el central? Excelente. Aquí sí el toque sutil, simplemente. Y habrá espacios para la Loba, que aquí puede generar el segundo por sector de la derecha, completamente solo Cardoso. ¡Qué patada abajo! ¡Qué patada abajo! Este es de amarilla. ¡Qué patada abajo! Fue con todo. Bueno, pues ya está entonces el primer tanto del partido. Y ha llegado en una buena situación para la Roma. Dejaron seguir la jugada, quitar ya del disparo. ¡Cuidado! ¡Se le pasaba a Udero! Al final se rehace el guardameta. Habían dejado correr la jugada, había ley de la ventaja. Es todo para Quagliarella. La Gumina va a tener minutos, ¿no? A Yoshida. Adiós, Yoshida. Mediocampista. Sacarle la tela, metió mediocampista. A ver qué va a pasar. Ya viene Carles Pérez también, Eugenio. Sí. Pellegrini, ¿no? Ajá. Ahí están las modificaciones. Entonces, al campo Carles Pérez. Se fue Pellegrini de buen primer tiempo. Ya en esta. La va a tener la Roma. Con esto se va a acabar el partido. Lo va a ganar la Roma y quiere el segundo. Dentro del área le va a pegar. Llegaba Ibáñez hasta el área rival. Silbatazo final. 1-0 lo ganó la Loba. 1-0 de Dzeko. Así abre el 2021 la Roma, que seguirá punzando. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.